llevamos a Carol porque la encontramos. ¿Por qué está triste como tu demonio? Lo que pasa es que se me metió un demonio. También a mí. Entonces, ¿quiere decir que por eso te comportabas así de grotesca? Sí. ¿Que estabas muy así? Bien. Ha llegado la hora. Porque cuando dije, tengo hambre. No me digas, vas a traer otra cosa. Un miércoles. Y ahora se trae un miércoles. ¡Hambre! 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 ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¿Y qué vas a traer, cute moon? ¿Qué vas a traer, Cute Moon? Yo saqué de mi mochila. ¿Qué sacaste? Una manzana. Oye, ¿y qué trajiste de comer? ¿Manzana? ¿Pero no vas a traer otra cosa de comer? Espera, primero me tengo que comer la manzana, luego no. ¿Y qué vas a traer de comer aparte de eso, Gilmore? ¿Eh? Después de comerse la manzana... ¿Te gustó tu manzana, Gilmore? Y ahora sí, ¿qué vamos a comer? Déjame pensar. ¡Papas! ¿Cuáles papas? Algunas no son las más baratas. Oh, sí, cierto, esas cuestan 8 pesos y antes costaban 6 o 7 pesos. Yo. ¡Cállense! Oye, no le digas así. A ver, tienen que adivinar esta canción. Hambre. Dun dun dun. Dun dun dun. Rani ba la 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 ¿Tienes que seguir haciendo? ¡Oh, ya no te voy a dar papas de mi dinero! ¡En la cabeza! Vale. Ok, ya. Ya, por favor, ya. Oye, ¿ya nos puedes repartir las papas? ¡Ey! ¿Qué rayos haces? Con permiso. Con permiso, dije. Entonces, ¿quién vamos a comer las papas o no? No, estas son para mi hermana. ¿Cuál hermana? ¿No tienes hermanas? Yo sí tengo, ¿quién te dijo? A ver, ¿cómo se llaman? Esa se llama Sergio Juan. ¿Yo cómo? ¿Cómo? Flor. ¿Flor? No te creo. Yo sí le creo. ¿Y tu hermana es muy buena? ¿Eh? Es muy jugachona. Ahorita está saltando la cuerda. Din, din. Y les digo algo, está loca. Ok. Digo, ¿ya nos pueden dar las papas? ¿Pero nos pueden dar las papas? No. Por favor. Son para mi hermano. Ah, ¿hermano o hermana? Hermana. Ok. ¿Y entonces qué vamos a hacer nosotros? No. Oigan, ¿qué tal que si jugamos uno? No vas a quedar, te las doy. Pero si nos podemos jugar uno. No. ¿Por qué no? Que no. Ándale, por favor. Es que yo quiero jugar contigo. No. Hace tiempo que no jugamos uno. Tienes razón, Carmen. Hace tiempo que no jugamos uno. A ver, ¿cómo te puedo convencer para que si juegues? Te hablamos. ¿Cómo podemos convencerte para que sí juegues uno? ¿Qué te pasó?
Ay, me tiraste. ¿Cómo podemos convencerte para que juegues? Vale. Pero si les enseño algo. ¿Qué nos vas a enseñar? Me pregunto qué será. Es algo divertido. Oye, osito, ¿y quién quieres que vaya a jugar uno? Yo creo que tú y Cuthbert. Estaría muy bien. No, vean, estoy viendo el mi iPhone. ¿Eso es un Samsung? ¡No, oigan! Ok, creo que está muy rara esta aquí. Sí, ¿qué tendrá? No lo sé. Ya le quité el... Seguro ya está. ¡No se hagan los tontos! Ok. No lo creo, no lo creo. No lo creo, se suscribió. Por favor, está. ¡No lo creo! ¡Se suscribió! ¡No lo creo! No lo creo. Hale a alguien que no nos enseña lo que nos dijo que nos iba a enseñar. No, 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 no. Oye, osito, ¿qué crees que nos enseñe? No sé. ¿Me ves la cara de... Corazón bipolar. ¡Que no! Que yo río primero y luego tengo que llorar. Mi talón de Aquiles siempre he sido tú. Y solo tú. Vengo a suplicarte, vengo a rogarte. Vengo a cagarte. Por favor que me digas que no. Cuando ver? Yo te busque, si cuando yo te hable, no contestes si escuchas mi voz. Demasiado poco, demasiado tarde. Fue demasiado. Si no eres capaz de dejarte, deja que te digo. Ay, esta vez te digo que rompo yo contigo. Cuthbert, ¿por qué no te gusta que cante? Mira, bebé, bebé. ¡Esta ternura! ¡Wow! A verla. ¿Cómo se llama? ¡Pow! ¡Ah! ¡Uy, está muy bonito! ¿Puedo cantar? ¡Yapa! Sí, me gusta. ¡Ve! Ya lo has visto. Ya, chiqui, ¿qué pasa? Ve, dice, ve lo que dice. ¿Qué ella dice? Habla. Ay, adiós. A ver, mira, ve. Le digo que te regalo. ¿Qué pasa? Espérate, le voy a preguntar. ¿Te regalo? ¿Pero por qué no te gusta que cante Cuthbert? ¿Por qué no te gusta que cante Cuthbert? ¿Tienes algo que le quieres decir algo a Pou? No, te estoy hablando. Oye, dile, te voy a remedar. Hola, Pou, cara de mis largas aguaritas. Oye, Pou. Oye, Pou, quiero decir algo, ¿sí me dejas? Oye, Pou, ¿por qué no me deja cantar Cuthbert? No sé. Oye, Pou, ¿por qué no me deja cantar Cuthbert? ¡No sé! Allí sí. Ok, ya, comámonos las papas. Comámonos las papas, ya, Cuthbert, no hagas tonterías. Otra vez se te metió el demonio, ¿verdad? No. Entonces, ¿por qué estás tan loca? ¡Mario! Ya no hagas tonterías, por favor. No hagas tonterías. Ay, ¿por qué no te gusta que cante? Ah, porque cantas horrible. Mi talón de aquí siempre ha sido tú. Y solo tú. No canto horrible, nomás no les gusta como canto. Hermano, ¿por qué eres? ¡Vamos! ¡No son mías! Dijiste que eran de todos. No. Sí. ¡Ya no! Ok, sácate pues. Oye. Amor, ven. ¿Por qué no le quieres dar a los demonios? Otra vez estás endemoniada, ¿verdad? ¡Ah! No le quiero dar eso a los demás porque... Ya. Sí, vente tu semilla. No. ¿Y yo no? No. Ay. Ojalá estuviera yo endemoniada para uno.
golpearla hasta que muriera. ¡Vete! ¡Ven! Lo bueno es que ya no estoy con esos torpes. ¡Que vengas! ¡Más a ver! ¡Toma! ¿Ya eso querías? Por ella. Ya ten. Si me lo vuelves a aventar, no te la voy a... ¡Nada! No. Te dije no que te si me lo vuelvo a... No me des. No te doy. Adiós, pues. Adiós, pues. ¡Oh, rico! ¡No, yo lo comí! ¡Rico! 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 Ay, mira una papita. Un pedazo de papita. Ay, está feo. ¡Cómetela! No me la avientes. No, me la voy a comer. Guácala, Dios. Ay, seguramente a Kidman se le volvió a meter el demonio. ¡Sal de mi amor! Ok, ya salió. Ahora está en reposo. ¡Lo sabía! ¡Demonio! ¡Se le volvió a meter el demonio! ¡Ay, con razón estaba así actuando loca! Ay. ¡Suéltame, tonta! ¡Suéltame, tonta! ¡A mí no me agarra nadie, tonta! ¡Tonta! ¡Tonta! No te agarran, pero te pegan todos. ¡A mí no me pega nadie! No te sabes... ¡Claro que sí! ¡Venga, tonta! ¿Y eso qué es, tonta? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, tonta? ¿Eso qué es, tonta? ¿Y eso qué es? ¿Esto qué es, tonta? ¿Esto qué es? ¿Y? ¿Por qué es así de tonta? Ya, te gané. Solo pasó. ¡Ay! ¡Límpiame! ¿Cómo puede ser así? Soy el demonio, no me ve. ¡Ay! Creo que por eso no era bueno estar aquí en un principio. ¡Está viendo! Y ahora sí te golpeé, así que no lo niegues. Ahora también. Ay, fallé. Soy un demonio. Hermano, estás por todas partes. Ellos los hipnoticen. Me doy cuenta, hermano, despierta. Hermano. ¡Esclavo! ¡Vuela! Ah, te suelta a mi hermano, cretina. Osito. Osito. ¡Cáiganse! Esto es una locura, creo que tengo que irme. ¡Cáiganse! Buscaré ayuda. ¡Ya sé! Le voy a hablar a Leoncito. Tenemos a tantos asuntos contigo. Ellos están esclavizados. Tengo que encontrar ayuda rápido, si no esta locura seguirá hasta el fin. ¡Ay! ¡Lárgate ya! ¡No puede ser! ¡León! Sí, ¿qué necesitas, amor? Otra vez se le metió el demonio a Carmen. Otra vez se le metió el demonio a Cutemon. Oh, eso es malo. ¿Y dónde están? En el estadio central de juegos ha hipnotizado a Losito, la jirafa y a Carmen. Y a Valentina. Oh, eso suena raro. Ok, vamos a conseguir más ayuda. Sí, ¿qué tal que si le hablamos a las hermanas de Losito y a mi hermana Carol?
me parecerá bien. Vamos. Carol, ¿qué pasa? Necesitamos tu ayuda. Sí, ¿qué necesitan? Necesitamos que nos ayudes con el osito, la jirafa. Valentina. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó con ellas? Lo que pasa es que los ha hipnotizado Valentina. ¿Qué pasa? Los ha hipnotizado Gudmon. ¿Cómo? ¿Cómo los hipnotizó? ¿Se lo puede? Lo que pasa es que Gudmon se le metió el demonio. A ver, y está hipnotizada. No hagas tus cosas tontas, por favor, hermana. Tienes que tomártelo esto en serio. ¡Este festival! Gudmon está poseída por un demonio y necesitamos ayuda rápido, si no se va a quedar así. Yo voy por quién. ¿Qué tal que si vamos por las hermanas del osito? ¡Aquí viene una! ¡Ay, oh, Valentina! Ayúdanos, por favor. ¿Para quién? Necesitamos tu ayuda porque a los... ¡Ay, la otra! ¡Oh, Raquel! Necesitamos su ayuda para hacer una cosa. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Gudmon se le metió el demonio y está hipnotizada. Y ahora hipnotiza a los que ella quiera. Hipnotizó al osito, a la jirafa, a Valentina. Y no sé a quién más. O tal vez no hipnotizó a nadie. Pues yo creo que hipnotizó a alguien más. Deben estar en el estadio central de juegos hipnotizando a más gente. Necesitamos su ayuda, por favor. Bueno, vamos. Ajá, vamos. Aquí está cerca, es aquí derecho. Tenemos que ir. No puede ser. Aparte del osito y los demás, ya hipnotizó a todos. Creyeron que a mí me iban a vencer. ¡Tomen! ¡Rayo oscuro! Cuenta con mi ayuda, Carmen. No sé lo que podemos hacer. ¡Solo agáchense! Oh. Tenemos que luchar y ser valientes para detener a esto. Si no ayudamos, nuestros hermanos, mi hermano y las demás personas van a quedarse hipnotizadas para siempre. Tenemos que hacer algo, Raquel. De tanto más. Cállate, te vamos a vencer pronto y te quitaremos esa sonrisa demoniada que tienes. Claro que sí, vi tu cara. ¡Cállate! ¡Ve la tuya! A mí nadie me calla sin que le diga algo. ¡Vayas, cómo! Y no me vengas con esas leladas, toma, tonta. Órale, ¿por qué es así? Es que a mí desde siempre me han molestado y no me gusta la gente que es así. ¡Oscuro! Te dije que no me vengas con eso, tonta. Te voy a quitar lo demoniada a golpes. Ten, tonta. ¿Crees que puedes conmigo? Sí, con la fuerza que tengo lo puedo hacer. ¡Rayo oscuro! ¡No! ¡No lo harás! ¡Ay, no me puedo mover! ¡No te muevas! ¡Necesito a alguien más! ¡Rápido, un esclavo! ¡Hola! ¡Ay, te serviré! ¡Los están hipnotizando! ¡No! ¡No obedecer a la reina! ¡Por favor, toma asiento y toma! ¡Yo obedecer a la reina! ¡Rápido, amor! ¿De verdad crees que la haya hipnotizado y se la ha llevado a su ejército de maníacos? Yo lo creo, pero tal vez podría estar actuando y todavía tiene fuerza. Puede ser que ahora esté hipnotizada y esté a manos del demonio que tiene dentro Gudmon. ¿Qué haremos entonces, León? ¡Comer! Tenemos que tener esperanzas y fe en que podemos ganar esta pelea. ¡Mira, rayo! ¡Comen, palomitas!
soy. Ahora ya no tengo mis hermanos. ¿Y saben qué es lo malo? Que soy la más pequeña de los dos. ¡Agáchense! ¡Esclavos! Sí, nuestra querida reina, le ayudaremos. ¡Ella no se ve escudo! ¡Pum! ¡Hongo! ¡Ya! ¡Porque este es el principal! ¡No! No pasa nada, a ver. Ay, pensé que había pasado algo. Oigan, ¿qué pasó con ese rayo? Oh, al parecer se está debilitando. Oigan, creo que esto es una trampa. No lo creo. ¿Cómo que no? ¡Desapareció Carol! ¡Resistan! Yo sé que podemos lograrlo. ¡Luchen! ¡Ataquen, esclavos! Continuará.